Hola, soy Alessandra Stucchi y esto es The Cheneco Show. La reina del pop latino, Shakira, no es una artista que pase desapercibida. Hits como Loba, Rabiosa, Inevitable y Antología la han llevado a lo más alto del éxito de cualquier cantante de la región. Sus melodiosas y movidas, y algunas veces melancólicas, canciones la convirtieron en la soberana de la música hispana. Y precisamente hace unos días se celebraron los 15 años de un popular tema que grabó con Beyoncé, Beautiful Liar. Que la ha consolidado en el mercado anglosajón e internacional allá por la primera década del siglo XXI. Si bien Shakira es conocida en América Latina desde 1995, cuando lanzó Estoy Aquí. Es a partir del año 2000 con Ojos Así que adquiere relevancia internacional, la cual le ha permitido vivir todo tipo de experiencias y trabajos con grandes de la música como Rihanna, Black Eyed Peas, Pitbull, entre varios otros. Ella está en una relación desde hace casi 12 años con futbolista Gerard Piqué, con el cual tiene dos hijos. La diferencia de estatura entre la pareja es bastante notoria. ¿Cuánto mide Shakira realmente? La cantautora y artista colombiana Shakira mide 1.57 metros, por lo que podemos considerar que es una famosa de estatura baja. Diferencia de tamaño entre Shakira y Gerard Piqué. Evidentemente, la estatura de Shakira contrasta con su pareja, Gerard Piqué, quien mide 1.94 metros y es uno de los jugadores más destacados del FC Barcelona. ¿Qué otra noticias te gustaría ver en este canal? Opina en los comentarios, recuerda suscribirte y dejar tu like.